Saludos amigos, aquí estamos en otro video tutorial sobre FreeCAD. En esta ocasión les voy a presentar el desarrollo del 15º diseño de los que están basados en la competencia mundial que organiza Tutol Toby. Vámonos para FreeCAD. Bueno, acá les muestro la versión y el número de la revisión de FreeCAD que estoy usando. Vamos a conversar sobre el diseño ahora. Bueno, aquí el sistema de unidades está por acá, la masa nos las piden en esta expresión, fíjense, sin decimales, y nos permiten o permitieron una tolerancia de más o menos 3 gramos. Este diseño lo ubicaron aquí en 6, del nivel de complejidad lo colocaron en 6, y fíjense también la densidad de que hay que mantenerla allí. Ok, aquí nos damos cuenta de que esta pieza tiene un plano de simetría, por lo que podemos trabajar solamente una de las dos partes que se obtienen al dividir la pieza según ese plano. Bueno, vamos a tratar de visualizar esta pieza como compuesta por partes. Entonces, aquí va a haber, yo lo hice así. Pueden haber varias formas de hacerlo, pero yo lo hice así. Primero, esta parte de acá, como un cilindrito allí, desde aquí hasta acá. Eso para mí va a ser una parte. Otra parte va a ser esta parte de acá, incluyendo esta parte cilíndrica, pero como tiene esta parte plana aquí, entonces decidí que esta fuera otra parte. Otra parte va a ser esto que está acá. Fíjense que si no estuviera el resto de las partes que les estoy mencionando, ni esto, ni esto, ni esto, esto tuviera una simetría axial por acá. Entonces, esto va a ser otra de las partes. Una parte además va a ser este saliente y este par de salientes. Y así voy a construir el modelo, pues. Pero además, después voy a hacerle por acá este hueco y esta parte, este hueco que está acá, fíjense que como termina de este lado. Entonces, mi estrategia va a ser seguir el camino de esto. Hago este primero, esta parte, después esta, después esta, después esta, después esta, y le hago los huecos, ¿sí? Ya, y aquí también, esto como lo voy a hacer con un barrido aditivo, aquí va a quedar rectangular. Entonces, bueno, después le quito el exceso y aprovecho también para hacerle el hueco. Vamos a ver los croquis. Bueno, aquí está la vista frontal. Está bien. Y ahora vamos a ver la vista superior. Aquí, la vista superior, aquí estaría. Está bien. Entonces, fíjense que esta parte de aquí la voy a usar para hacer este hueco. Y esta parte de acá la voy a usar para redondear este, hacer este hueco de acá. Y esto lo voy a hacer para un recorrido. Y esta parte lo voy a utilizar como un eje para esta parte de aquí. Vamos ahora a ubicar la secuencia de lo que hicimos en el desarrollo. Tal como les he dicho, hacer esta parte, después esta y los huecos. Bueno, aquí están los dos croquis. Empezamos por acá. Colocamos un subshape binder. Fíjense que ahí se ve donde está basado. Y ahora el otro subshape binder que me va a permitir, vamos a ocultar, ¿sí?, barrer. Una vez que hago esto, obtengo esa primera parte, la primera parte de acá, sin el hueco, por supuesto. Vamos ahora a hacer la parte que sería la parte que aquí se ve atrás. Entonces, colocamos un subshape binder, vamos a ocultar esto un momento, y el recorrido estaría, vamos a verlo acá, estaría allí. Entonces hacemos el barrido de la sección según ese recorrido y obtenemos esta parte. Ok, ya está. Ok, continuamos ahora. Vamos a hacerle la parte esta que tiene simetría axial. Ok, y esa la logramos con un subshape binder. Ese que está allí. Y ahora le hacemos una revolución y obtenemos esta parte de la pieza. Fíjense que ahí ya se ve bastante avanzada
la pieza, el diseño. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hacerle esto que está acá, ¿sí? Sin el hueco. ¿Está bien? Entonces hacemos un subshape binder. Vamos a ocultar esto un tanto. Y el recorrido apenas se ve allí, ¿sí? El recorrido es ese. Y cuando hacemos el subshape binder, el barrido aditivo, entonces obtenemos esta parte de acá. ¿Ok? Ya está apareciéndose a cada paso, se va apareciendo cada vez más. Seguimos. Vamos a hacerle ahora una de estas. ¿Está bien? Entonces colocamos aquí un subshape binder. Vamos a ocultar. ¿Está bien? Y el recorrido lo vamos a hacer según esa línea. Entonces con eso obtenemos esta parte de acá. ¿Está bien? Claro, aquí aparece, como siempre, aparece rectangular. Eso lo vamos a redondear luego. Y además, fíjense que también hace falta hacerle un hueco. Entonces, vamos a hacer ahora este hueco de acá. Ahí está el binder, subshape binder. Y vamos a hacerle un hueco. Ahí lo tenemos. ¿Está? Bueno, ahora vamos a hacer una revolución aquí, una grieta, una ranura por acá. De hecho, vamos a hacer una cosa aquí, vamos a mostrar esta parte, vamos a hacer la ranura según esta, y el binder sería ese, y lo hacemos la ranura, y con eso tenemos esta parte. Bien, ahora, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta hacerle a esto de acá este hueco y redondearlo. Entonces eso lo vamos a hacer con un barrido sustractivo. Ahí tenemos esto y obtenemos lo que queremos haciendo. Bueno, ya en esta etapa lo que queda es hacer la reflexión de la pieza. ¿Está bien? Eso lo hacemos y obtenemos esto de acá. Bueno, y esa es la pieza que estamos buscando. Vamos a echarle un vistazo por acá, mejor. Colocamos acá. Y allí la tenemos. Vamos a quitar esto por un momento. Y esta es la pieza que buscamos. Ok, aquí la tenemos. Y fíjense que podemos aquí hacer como una especie de síntesis de lo que hacemos. Bueno, tratamos de dividir mentalmente la pieza que vamos a diseñar en sus partes, y los croquis lo vamos a hacer de acuerdo, pensando en que va a ser un barrido, que va a ser una rotación, una revolución, que va a ser un barrido sustractivo, ¿sí? Y bueno, ahí obtenemos esto. Bueno, eso es. Ahora aquí, en relación a la masa, que es lo que nos piden, el que esta imagen la colocaron en el grupo de Fricada en español, pero aquí no aparece la masa. Yo voy a mostrar lo que a mí me dio. Si ustedes tienen el valor de esta masa, porque yo estuve buscando en el canal de Tutor Toby este diseño y no lo encontré, realmente no lo encontré. Si alguno lo tiene por allí y sabe cuál es la masa, bueno, se le agradecería que me lo pasara, ¿vale? Pero yo le voy a mostrar igual cuánto fue la masa que a mí me dio. Aquí está con la densidad que se tiene aquí de 2700 kilogramos por metro cúbico. Aquí está. Y el volumen obtenido, como lo hemos venido haciendo, punto shape, punto volumen, obtuve una masa de 2.116 kilogramos. Vamos a hacer una cosa, vamos a mostrar ahora esto junto con las imágenes de las vistas, de las dos vistas, ¿está bien? La frontal, no, tres, frontal, superior y trasera. Bueno, aquí está la vista frontal, está aquí, la vista trasera está acá, la superior
Y bueno, hasta aquí, eso es. Bueno, esto es todo. Si esto les ha gustado, los invito a que le den like, a que compartan, a que se suscriban al canal. Y si tienen algún comentario, bueno, será bien recibido. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.